You can say something in English now. English. Englishy. Englishy. I'm gonna miss the Englishy. 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 Did you want me to say something else? No. What do you want us to say? I'll say whatever you want. No, you can say whatever you want. Look at this fancy food. Yeah, we came here to have dinner. I didn't know it was gonna be so fancy. Yeah. I'm glad we decided to share. Yeah. Because that's the Korean way anyway. Yeah. So, this is Nicola. Hi, Jenny. Jenny. They are both YouTubers. Yeah. But well, she's sort of. Yeah, I've been inactive for the past But she's coming back. So. She's coming back. She's coming back. Hopefully. Yeah. This will be like our first vlog in English. Oh, really? Yeah. English. Just because of you. How exciting. I know. I'm really sad you guys are leaving. Yeah. I know. We're sad. A little bit. Yeah. But it's okay. I'll try my best to keep in touch. Yes. We need your videos so we can know what you're doing. Yeah. That's why I'll make videos for you. Yeah. Nicola is going to be your PD name. Yeah. What? My PD name. Yes. Yeah. I will be editing her videos for her. Please. Because she has like a big announcement. Oh, yeah. Well, I almost made the announcement just now. Yeah. Don't. I would totally spoil it. I have a question. Yeah. Can we eat now? Yeah. I'm really hungry. Yeah, I guess we can. Look how long this fork is. Look how long that is. Yeah. All of it is huge. And the plate's really flat. Yeah, I like them. I actually like the plates. So this is like sauce? Oh yeah. But what kind of sauce? What is this? Yeah. Oh, it might be squiddy. It's really black. It's like... Sabe mayonesa. It's like mayonnaise. I don't know. Black mayonnaise? Salty? I don't know, the sauce doesn't have a really strong taste. It's not really strong taste. We have more food now. Tiny, tiny burgers. This is like Monica's restaurant. Everything is so tiny. I can't see it. We are done with our tiny dinner. Oh, do you want to take the elevator? I feel locked down the door. It doesn't feel slippery. Buenos días. Estamos en el autobús. Hace rato hicimos un you now. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Sí, les dijimos que íbamos a salir a vender cosas y miren, venimos con cosas para vender. Por suerte el autobús viene vacío. Pero tuvimos que correr mucho para alcanzarlo. Y hace frío otra vez. Sí, pero bueno que salimos con la chamarra. Sí, pero está muy bonito la verdad. Y ahorita vamos a pasar rapidísimo a comprar el almuerzo, comida de hoy. A comer, por fin. Como creo que en nuestros siguientes destinos no va a existir el Taco Bell. Era un antojito. Sí, pues ya, Gisela la tiene que hacer su último sueño de Taco Bell realidad. Y ya después tenemos que correr otra vez a la casa porque tenemos que ir a la tienda y luego a entregar más cosas. Tenemos que vender todas nuestras cosas. Sí, refri, lavadora, cama. Vamos a poner una de... ¡Refri, lavadora! You wish. ¿No está abierto? The struggles, la lucha de tener que salir a vender cosas. Aquí vengo, sí. Ya compramos nuestra comida, muy rápido todo, muy rápido el autobús. Y
vamos con tiempo justo a ver a la persona. Miren todo este reguero. Ya, se nos está acabando la casa. Esta es nuestra mesa de todo gratis. Y aquí ven que hay muchas cajas porque nuestros amigos pidieron cosas de Corea y son todo lo que ha llegado al correo. Esto es lo que vamos a vender ahorita. Nuestra cocina también ya está casi vacía, ¿eh? También nuestra despensa ya. El cuarto de Diana también ya no está su closet. Ese mueble se va hoy. Este se va hoy. Pedacitos de kimchi. Estamos en lo que les había dicho Gisela. Que compramos muchas cosas para enviarles a nuestros queridos amigos en México antes de irnos de Corea. Y miren. Esto es algo que es muy rico. Es ese reto, ya saben, que hacían todos de... El reto del ramen muy picante. Pero este es dos veces más picante. Es super crazy bulldog bukmyeon. Este es muy valioso. Espero que lo aproveche quien lo reciba. Y pues ya tenemos aquí obviamente muchas cosas. Snacks. Mouse. Porque tenemos una amiga que es super gamer. Saludos, Carly. Café. Café. Té. Lentes. ¿Qué es esto? Vean cuántas cajas. Oh my god. Más cosas. Ah, esas aquí. Mascarillas hay que separarlas. Ah, mascarillas, Kit Kat, té. Ese no, no crean. Ese no está aquí para limpiar. Buenos días. Miren, estamos enfrente de un motel. Y ya tienen la promoción Para el 14 de febrero. ¿Qué tal? Un cuarto hermoso. Ya se están alistando, ya muchos ya están reservando el cuarto. Porque se acaban rápido, ¿eh? No crean que no. Vamos a ir a buscar algo de comer. Venimos a esta placita. Tienen comida japonesa, pizza, comida vietnamita, hamburguesas y tacos. Todo lo que uno puede querer. Diana pidió esta hamburguesa, Nikita. No, double cheese. Ah, no, double cheese. Porque tiene mucho. Qué barato. Y yo voy a pedir rice noodle, sí. Este lugar es como medio nuevo, pero... Tenía mucho que queríamos venir. Sí, y es que ahí arriba hacen eventos y así puedes comprar pizza y cerveza o alitas y así. Pero hace mucho frío para estar allá arriba. Está bonito el día, pero hace mucho frío. Y ni siquiera sabíamos que vendían comida mexicana aquí, la verdad. Ya llegó el pho de carne. Uy, qué delicia. Como hoy dijiste, la punta extra porque tiene limoncito. Y pues ya llegó también la hamburguesa con la papirre. Pues se ve bien la hamburguesa, la verdad. Como de un tamaño decente que la gente puede morder. Pues nada, ya vamos a comer así. ¡Provecho! Pues venimos a la fiesta de la fiesta que les dijimos, pero estamos un poco perdidos. Thank you.
Ya estamos en el lugar del evento. En el evento. Me arregla no haberme vestido formal. Pero ya le dije qué evento, ¿eh? Sí, dije que era el de la revista, pero no se veía bien ahí abajo porque estaba la oscuridad de la noche y del invierno. Tristemente la revista todavía no está lista físicamente, sale como a principios de marzo, pero pues ya nos dijo nuestro amigo que nos la va a mandar. Va a mandar 300, así es que anótense aquí. Piden su copia. Es cierto, no va a mandar 300. No vayan a decir, ay, sí, es cierto. Pero estamos aquí, va a empezar todo como a las 8 y muy mal porque la verdad es que tenemos que irnos a las 8 y media. Ya, pero bueno. Solo venimos a hacer acto de presencia. Sí, solo venimos porque a nuestro amigo lo queremos mucho y es muy importante para él, así este evento. Entonces, el lugar está bonito, es un, aquí se llaman, no sé si en el mundo existan eso de workspace, así, que son... Sí, como lugares de trabajo compartidos. Ajá, pero aquí se da mucho como para esas empresas nuevas, así, startups y así, entonces, es muy nuevo el lugar y, no sé, está bonito, ¿no? Y los sopas están acá del otro lado, ahorita se los enseño, miren. Pues ya no sé qué vamos a hacer. Pues vamos a dar el rol y vamos a enseñarles un poco a ver qué pasa por aquí. Sí, vamos. Oh, but this is like the preview of the whole thing, right? Yeah, just a small preview. It's not going to be the final thing. Oh, the one, the extensions one. Oh my god. There is more. There is more. I'm so new. I'm so hurt. Ya volvimos a el área del hogar. Estamos aquí en un restaurante para comer un kimchi jjigae. Y después tenemos que ir a casa a hacer cosas. Tirar cosas. Pero este lugar es muy coreano. Casi no hay turistas aquí. Y está bien hoy, como siempre. Y esta mesa es un poco rara. Aquí tiene los condimentos. Con el amor, mi amor. A Diana le gusta mucho esto. No me juzguen. Pues aquí solo hay una cosa en el menú y es el kimchi jjigae, es lo en lo que se especializan. Miren qué delicioso. Se empañó toda la cámara. Está súper fresco, le falta un poco de chile. Pero está muy rico.
El caldo todavía no, porque sigue hirviendo. ¿Les gustan a ustedes los mukbang y escuchar cómo, gente, cómo la gente come? Sentimientos en el fondo. Y luego agarran su kim, que es el alga. Le ponen un poco de arroz. Les voy a enseñar. ¿Te lavo? Así. Yo sí puedo desayunar eso y un huevo. La señora dijo que estaba caliente. Ya se quemó, por luego nos vemos. No calenté. Miren, Diana agarra su arroz y se lo echa aquí. Y les voy a enseñar cómo lo como yo. Porque dicen, no, es que eso es normal. Yo lo como así. Es que en la comida coreana es diferente que en México. O sea, no es como el caldo del mole de olla. Yo lo como así. Claro que es como el mole de olla. Así, porque no me gusta el arroz todo remojado. Que ay, yo tampoco, no, pero años. Le echo de poquito en poquito, ¿verdad? No es que le echo todo. Terminamos. Pero sí que sí, lo matamos todo, mira. Sí, hace mucho que no nos terminábamos todo el caldo. Cada quien uno. Estoy muy llena, ese kimchi llegué fue justo lo que necesitaba. Y pues ya, vámonos a seguir haciendo cosas a la casa y adiós a este mundo. ¡Piam, piam!